Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 24 grados. Le presento a continuación un breve resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy, especialmente para usted. Elementos de la policía municipal capturan a dos presuntos integrantes de la banda del Mazo tras despliegue de vigilancia en Saltillo. Los supuestos delincuentes pretendían ingresar a la capital en una camioneta con placas de Sinaloa. Empistolados se apoderan de la carretera Saltillo-Tesla. Delincuentes despojan a un trailero de una carga de acero valuada en poco más de 4 millones de pesos, esto tras amagarlo con armas de fuego. Es el segundo atraco en su tipo que se habría cometido en lo que va de esta semana. Hombres desarman y asesinan con su pistola de cargo a Luis Armando Burciaga, oficial de la Policía Municipal de Frontera, Coahuila. Esto tras un altercado vial. Elementos estatales logran la detención de dos de los presuntos homicidas. Le tendremos aquí toda la información. Aplicará Saltillo modelo yucateco para tener un transporte público digno y de primera. El ayuntamiento contrata a una empresa que opera las rutas urbanas allá en Mérida para tomar el control de cada unidad, el recorrido y las ganancias. Le diremos aquí cómo va a operar. Región sureste de Coahuila, nuevo imán para la migración hormiga. Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga reciben más de 300 personas al día, todos provenientes del sur de México. Esto ante el acelerado desarrollo de esta zona noreste del país. Y la vacuna Abdalá, inservible e indeseable. La Secretaría de Salud de Coahuila pide al gobierno federal considerar dosis actualizadas contra las variantes más recientes de COVID-19 para aplicar refuerzos a la ciudadanía a partir del mes de octubre. Y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. ¿Ya estamos listos? ¡Comenzamos!